We are going to start with the rule. So pay attention to the rule, please, and say present. Acosta Mateo. Present. Ayo Shirley. Present. Barreno Melanie. Present. Barro Jeremy. Present. Betancourt Washington. Present. Cajas Josué. Cajas Josué. Casar Christopher. Present. Chalapú Dayana. Present. Cortés Matías. Present. Guasapú Jonathan. Present. Delgado Cecilia. Present. Díaz Cristian. Present. Díaz Stalin. Díaz Mateo. Present. Listen. Escudero Mateo, dígame. Yo en la anterior hora sí estuve, solo que un poquito tarde, pero no me... Ya les voy a preguntar la primera hora, ¿sí? Espérenme un ratito. Escudero Mateo. Present. Fernández Steven. Guerrero Alba. Present. León Mariú. López Adamaris. Presente. Ailín, a ver, López Ailín. Presente. ¿A quién? ¿A León? León, sí. Ya, listo. Mendoza Carol. Mendoza Carol. Molina Michelle. Present. Ponce Allison. Rodríguez Juan José. Rodríguez María José. Melanie Salán. María José, sí está. Salán Melanie. Toscano Bruce. Present. Vaca Luis. Present. Vargas Stephanie. Present. Vázquez Itan. Present. Y Velázquez Yoshel. Velázquez Yoshel, ¿está? Vamos a ver ahora sí quiénes acaban de ingresar. Cajas, Josué. ¿Está Cajas? ¿No? Díaz, Stalin. Present. Ya. Steven Fernández. Mendoza, Carol. Presente. Ponce, Allison. Presente. Rodríguez, Juan José. Juan José Rodríguez. ¿Quién más está acá? Salán Melanie. Present. Yoshel Velázquez. No. Y acaba de ingresar el señor Cajas. Listo. A ver, de la primera hora, Acosta Mateo, ¿estuvo o no estuvo? O díganme los que sí estuvieron. Guasapú Jonathan, Díaz Cristian, Stalin, Mateo. Mateo me dice que sí estuvo. Hasta le tomo una captura para prueba. Listo. Escudero también dice que sí estuvo. Fernández Steven. Ya estuve también en tu primera hora, dicen. Díaz Stalin, a ver, ya, listo. Eso lo tenemos que hacer. Listen, disculpe, yo también estuve. ¿Cuál es su nombre? Nombres. Acaba de ingresar Juan José. Listo, Vázquez tal vez, Rodríguez María José, Mendoza, León Mariú. Sí, listen, yo sí estaba, Rodríguez María José. De la primera hora. Yo también estuve. Díganme el nombre, porque no les veo. Díganme el nombre. Mendoza. Mendoza, ¿quién más? Yo listen, Acosta. Acosta, ¿quién más? Yo también dicen Díaz Fernando. Díaz Fernando. ¿Quién más? Vázquez. Velasco Vázquez, a ver. Velázquez. Yoshel. Vázquez. ¿Alguien más? Se han atrasado mucho esta mañana. Listo. Ahí estamos, chicos. Ya está. Dígame. ¿Podría tener la cámara apagada 5 minutitos, por favor? Bueno, no hay problema. Ok, chicos, vamos a terminar la página que estuvimos realizando en la mañana. So, that is the page number 165. I am going to show you the screen to end with this. Ok, we did the exercise about the before writing and we make that. ¿Qué teníamos que hacer? Escribir el propósito, ¿sí? Para la carta y luego con tres
argumentos o a detalle de este propósito. Vamos a la siguiente parte, haremos el siguiente, dice purpose y le vamos a poner así. The your college baseball team is proud to be competing in the College World Series and your sponsorship could provide a mutually beneficial relationship. Vamos a mostrar tres detalles o tres argumentos de este propósito. El primero, such a star performance did we give during the semifinals that our team has qualified for the College World Series. Number two, your sponsor choice logo will be sewn onto the front of uniform t-shirts, providing you highly visible publicity. Number three, and of course, the price of admission to go home games for any of your employees would be free. ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces les voy marcando qué es lo que hemos hecho. ¿Cuál es el propósito? ¿Ya? Comparing in the College World Series. Ese sería el propósito, the purpose. ¿Cuáles son los argumentos para este propósito? Primero, we give during the semifinals our team qualifier. Yeah. During the semifinals that our team has qualified, que su equipo está calificado. Ese es uno. La segunda, providing with highly visible publicity, ¿ya? Que tendrán una publicidad bastante visible, ¿en dónde? En los t-shirts, en las camisetas. Y la última, and of course the price of admission homes for any your employees will be free. Aquí está la parte importante, que la admisión será gratis, dice, ¿no? Entonces tenemos tres detalles, tres argumentos para esta parte de acá, en la parte de competing with College New Series. Copy that, please. Can I continue to the next part? Okay. Vamos a la siguiente parte, dice. The number three, studying in Great Britain as a foreign exchange student. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice que estudiar en Gran Bretaña como estudiante de intercambio. En Gran Bretaña como estudiante de intercambio. ¿Cuáles son los requerimientos o las solicitudes? Dice sophomore of junior with exceptional grades. Buenas calificaciones. A long-standing pursuit in English. Pursuit in English. A patient for experiencing British culture. Quiere que tenga pasión por la cultura británica. ¿Ok? Entonces, estos son los requerimientos. Esto es lo que se pide. ¿Para qué? Para ser estudiante de intercambio. ¿En dónde? En Gran Bretaña. ¿Cuál es el propósito? Vamos a comenzar con el propósito. Y vamos con las tres ideas de refuerzo también. Entonces, chicos, aquí tenemos. Dice, studying in Great Britain as a foreign exchange student intrigues me because I want to learn English and see the country. ¿Cuál es el propósito? Aprender inglés y, ¿qué más? Ver el país. Las dos cosas. Ese es el propósito. Ahora, para poder lograr este objetivo dentro de mi carta profesional, yo pondré tres argumentos importantes o beneficiosos. Entonces vamos. Current, I am a junior in college and I have excellent reputation. Primer argumento, que tiene muy buen buena reputación con los profesores, es decir, que es un buen estudiante. Number two, improving my English is my top educational priority. Siguiente, ¿cuál es su prioridad? El inglés. ¿Sí ven? ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué prioridades tiene en la vida? Es el inglés. I hope to be a foreign diplomat and represent my country in the West. Quiere también representar a su país. ¿En qué área? En el inglés. Esa es una prioridad. Y vamos al tercer argumento. Dice, I have wanted to travel in England since the first time I saw the scenery.
It was breathtaking. Dice que le gustó, ¿qué cosa? Este país, England. Desde la primera vez que vio todo el paisaje que tenía, y eso para él fue como quita aliento, le dejó sin aliento, le impresionó. Ok, entonces como quiere estudiar, ¿cuál es el propósito? Quiere aprender inglés y también ver al el país. Tiene excelente reputación. ¿Qué más? Dice que sus prioridades es el inglés y que obviamente piensa que el paisaje de este país es increíble. ¿Ok? Entonces ahí está todo esto. Vamos a continuar a la siguiente y última parte. Dice, se me fue. Ahí está. Dice, on a separate a piece of paper, write 150-word letter addressing one of the above scenarios. Use proper formatting and include inverted sentences if possible. Entonces, aquí nosotros aprendimos a hacer inversiones. Si es posible, al menos que aparezca uno en nuestro escrito. Una carta con 150 palabras, pero nosotros le vamos a hacer de menos porque no tenemos tanto espacio. Y pues escogemos uno de los escenarios, ¿ya? Es decir, porque tenemos tres. ¿Cuáles eran estos? El primero dice marketing internship with Dell. La segunda, sponsorship for college baseball team. Y creo que la que quedó más clara puede ser la última, que dice Great Britain Foreign Exchange Student. Para ser un estudiante de intercambio, ¿qué necesita? ¿Cuáles son sus propósitos y cuáles son sus argumentos? ¿Ya? A detalle de esto. Entonces, en el momento en el que ya debemos escribir nuestro ensayo, debemos hacerlo tal cual hemos visto los ejemplos. Yo les hice ver uno, Shirley nos ayudó con otro y también Cecilia con otro ejemplo más. ¿Cómo vamos a comenzar? Primerito vamos a escoger, ¿sí? Vamos a escoger uno. Yo les voy a dar el ejemplo del número, déjenme ver de cuál les puedo dar. Ya, vamos a dar el ejemplo del primero. El primero que ustedes ven y dice marketing internship with Dell. Vamos a ver cómo quedaría el ejemplo. Ustedes hacen con el tema que escojan o pueden adoptar este que yo tengo aquí. No hay problema si lo quieren copiar así. Miren, tengo, voy a ir marcando las partes de este documento. Ya, creo que ahí sí podemos ver. Listo. Entonces, ¿qué tenemos al inicio? Dice Mary Hartford, 3358 Prime Rose Lane, San Francisco, California. Y aquí tenemos pues todos los datos informativos. Luego, esto no escribirán, ¿no? Sample letter quiere decir ejemplo, ¿ya? Vamos por acá, dice Dell Computer, esto aparte chicos es opcional, ¿sí? Esto si quiere lo copia, si no, no, es opcional. Es como, ¿cómo les explico? Si fuera un correo del Ecuador, donde le tienen que poner la dirección para dejarle en su casa, es eso. Esto es esa clase de información. Pero nosotros digamos que podríamos escribir en un mail, no hay ningún problema, entonces comenzaríamos así. Dell Computer Corporation, este es el nombre de la empresa, Dellway, Round Rock, Texas, y de dónde viene este documento. ¿Ya? Comenzamos con el subject, esto es en caso de mail, ¿cuál es el tema? Dice Marketing Internship with Dell. ¿Para quién? To whom it may concern, a quién le corresponda, dice. Due to my enthusiasm for both computer technology and marketing strategy, I could be a useful intern Dell. ¿Cuál es el propósito? Quiere ser un interno para esta compañía. Quiere ser parte de, quiere ser un miembro. ¿Ok? Ese es el propósito. ¿Se acuerdan que luego del propósito ponemos tres oraciones de refuerzo? Es decir, tres argumentos a detalle de este propósito que esta persona tiene. ¿Cuál es el propósito? Quiere ser parte del equipo. Vamos a ver qué aspectos positivos tiene esta persona para ser parte del equipo. Entonces, él ahorita va a argumentar, ¿sí? Va a argumentar.
cuáles son sus fuertes o sus habilidades para pertenecer. Entonces dice, I am a junior in college. I am not only, am I majority in marketing. ¿Ya? Aquí sería lo primero, que está dando detalles de qué clase de estudiante es y que también tiene una carrera en marketing, majoring in marketing. ¿Ya? Ese sería uno, coma. Vamos, les voy a mostrar varios argumentos más y ustedes pueden copiar dos más, porque este es uno. ¿Entendido? Vamos a la siguiente parte. Aquí hay bastante texto, pero de aquí solo, como les dije, vamos a anotar al menos dos más. Veamos. Tenemos, dice... Dice que lo podemos pegar en un papelito porque no nos da espacio. ¿No tienen espacio? No. ¿No les ha dado el libro? Ah, con razón que decía que era en una hojita aparte. Bueno, no hay problema, sí. Sería más bien al cuaderno. Sería más bien al cuaderno, ¿sí? Como último de todo lo que tenemos, pueden hacerlo en el cuaderno de inglés después de las diapositivas que pasamos, ¿cierto? Ahí le podemos poner example y le ponemos esta carta. Entonces aquí vamos a marcar, ya teníamos una, dice, but I am also studying computer science. Combine these degrees would enable me to be qualified marketing specialist for a computer company. Aquí puede ser el otro argumento. I began studying marketing because I love work with people, communicating with them and discussing the products. Este puede ser segundo. Y un tercero le vamos a buscar del último párrafo. Should you choose to hire me? I'm convinced that I could make a valuable member of Dell's inter team. Muy bien. Entonces ahí ya están los tres argumentos. ¿Sí? Comenzó a estudiar marketing porque le gusta trabajar con las personas, les gusta comunicarse con ellas, discutir o hablar sobre los productos que ellos necesitan. Y este sería entonces el segundo. Y este de acá sería el tercer argumento. Should you choose me to hire? I am convinced that I would make a valuable member. Estoy seguro de que seré un gran miembro. Como del equipo, ¿no? Y cómo termina esto. Con sincerely, la despedida y quién lo escribe. Mary Ford. Pueden poner aquí cualquier nombre. No hay problema. Es firma y nombre. El atentamente. Copy that, please, or take a picture of that. That is for your homework. That is for the notebook. Ya no sería deber, sino solo pasarlo para allá. Porque dicen que no tienen espacio, pensé que sí lo tenía. No hay ningún problema. ¿Ok? Can I stop sharing? Ok, chicos, espero que lo tengan. Voy a dejar de compartir esta partecita, ¿ok? Y ahora vamos a terminar con la parte de nuestro workbook, porque nos faltaba algunos ejercicios por terminarlos allí. Saque su workbook y vamos, déjenme ver en qué página sería eso. That is the unit 11. A ver, lo voy a buscar más bien en el libro de texto, permítanme un ratito. Just completing. Okay. So in grammar, this is the page number. Let me see. This is the page 55. Página 55 de nuestro workbook. Tenemos grammar. Entonces dice, fill in the blanks with the choices provided. ¿Qué palabritas tenemos aquí? Dice, where, only then, so, should, y never. Entonces vamos a completarlo así. Hemos trabajado bastante en esto, así que no creo que haya mayor problema. Lo vamos a completar de la siguiente manera. To happen to never stop by for a cocktail. Vamos a completar con should, that is the number one. Okay. Has a performer capture an audience's attention so fully that never is number two. Mis números. A ver, voy a borrar esto porque me salió feo. Ok, vamos otra vez. Never, it's the number two.
Then we have, did the employee realize the seriousness of his mistake? Okay, only then. That is the number three. Only then, number four. You invest the company and consider joining. Okay, number four is where. Were you to invest in the new company, I would consider joining. And finally, that is the end. And number five is so. Did you got it? Okay, I'm going to erase. 1, 2, 3, 4, and 5. Vamos a la siguiente parte. Okay. Then we have choose the correct answers. Vamos a usar este dispositivo acá. Choose the correct answers. Aquí tenemos A, B, C, D, siendo D where starter call. Vamos a ver. Sí, yo lo tengo así, pero todo es ABC. Aquí tengo A, B, C, D. Ok. Vamos a ir marcando. The number one is letter A. The number two is letter C. The number three is letter A. The number four is letter V. In number five, the letter is V. And in number six, the letter is B. Tienen hasta el séptimo ejercicio ustedes también. Number seven. Yeah, entonces seven is letter C. I'm going to finish that. Okay, repito. Number one, A. Number two, C. Number three, A. Number four, D. Number five, B. Number six, B. And number seven, C. That's right? Si alguien le faltó, me pregunta, no hay problema. Tienen que tener todo esto marcadito con pintura acá. Y en la línea ponemos la letra también. Dice, ¿me se puede pasar otra vez, por favor? Which number do you want? La uno. Ah, yeah. But en esta parte de aquí, choose the correct answer. Yes. Yes. Okay. The number one, I repeat, is A, started got cold. Okay. The number two is C, have I seen. The number three is A, did realize he had lost. That is the number three. Go to number four. Okay. Number four is letter V, I go. Number five is B, good deserves. Number six is letter B, make let. And number seven is letter C. Number seven is letter C. Let me choose. I could have made. Okay, that is right. Continue with the next part. And here I have, write the inverted form of these sentences. ¿Cuántas oraciones tenemos? Tenemos cinco aquí. So we are going to copy that. Vamos a hacer la inversión. Yo lo voy a copiar tal cual aquí. Ustedes también copienlo. A ver. Para que no me tache por los puntos, le copio así, igualito. Dice, Tim had never been to this library. ¿Se acuerdan cómo hacíamos inversiones? Never va en primer lugar. ¿Sí? Ponemos de esta manera. Never iría en primer lugar, ¿ya? Obviamente con mayúscula. Never. Never had Tim. Never had, acaba Tim,
el nombre de la persona. Caramba. Ahí está. Never had Tim been to this library. Go copying. To the number two. Acá voy a copiarlo. Voy a comenzar siempre poniendo los adverbios en primer lugar. In no way, obviamente empezamos con mayúscula. In no way, does Mary, el does no está, pero nosotros debemos ponerlo por la forma de la palabra, por la forma de does Mary. In no way, does Mary want to communicate? Y aquí desaparece la S, ¿no? Es decir, no dice wants, sino más bien sería want. Want to communicate with you again. ¿Qué hacemos en la tercera? De la misma manera, dice, I had no sooner, no sooner, y este es nuestro adverbio, no sooner. Lo ponemos en primer lugar, empezando con mayúscula, ¿ya? No sooner had I, esto es por la forma de la estructura de pregunta que debemos poner. No sooner had I hung up, creo que el resto de la oración hasta el punto. Hung up to phone that the doorbell rang. ¿Listo? Go to number four. Dice, she had scarcely made any time for the meeting. Listo. En este caso vamos a poner scarcely porque este es el adverbio. Vamos a ponerlo en primer lugar. Scarcely. Listo. Scarcely had she. Had she. Scarcely had she made it in time for the meeting. Made it in time for the meeting. Uh-huh. And number five dice, people rarely ignore their phones. Cogemos nuestro primer adverbio aquí, lo ponemos en primer lugar. Rarely. Rarely, que viene luego, do people, porque tenemos que dar forma de pregunta. Rarely do people ignore their phones. Listen, disculpe, y en los pronombres no era simple she had, no se cambiaba. ¿En cuál oración? ¿Number? Como que en la 4. En la 4. Se tenía que poner solo she had. Ya, lo que pasa es que sí tenemos aquí el adverbio. Sí, aquí sí tenemos el adverbio. No lo hacíamos si es que era con never. Sí, con never o los negative adverbs. Never, no sooner, rarely, ¿ya? Con esos no. Pero es currently, pues es otro adverbio, no hay ningún problema. ¿Ok? Ya, gracias, Lisa. Ok. So I'm going to finish. Listo. Todos están bien hechos. You can copy that. Take pictures or a screenshot for that, okay? So, can I stop this? Yes, okay. Y nos vamos a las dos últimas partes. Listo. Dice reading. Otra vez, aquí lo que tenemos que hacer es poner las palabritas en donde corresponde. So pay attention and do the same. We have non-profit, auction, involvement, motive, and forcible. So now, vamos a poner motives. Le vamos a agregar una S and that is the number one. Ok, agregamos una S para que diga motivate. For this, in the number two is non-profit. That is the number two. Number three is auction. The number four
involvement, and number five, principle. El único cambio es aquí, agregar una S porque aquí está hablando de Sue. I wonder that what his motives are. Motives, motivos. Uh-huh. Así. Did you finish writing the words? I am going to erase that. Motives, the number one. Nonprofit, number two. Auction, number three. Involvement, number four. And feasible, number five. That's it. And go to the final one. Just we are going to choose true or false. Y esto es facilito. Esta es de la última lectura que habíamos hecho. Entonces, lo único que vamos a hacer es resaltar. So, now. Number one, the Global Fund works hard to combat diseases like AIDS, okay, and malaria. We are going to remember the first one is true. Bono designed most of the product red merchandise. That is false. No, Bono no fue quien diseñó. Bono solo promovió esta iniciativa, pero no lo diseñó. Number three, Doctors Without Borders sends medical assistance to needy areas. The number three is true. Ellos van a diferentes áreas y brindan su asistencia médica, Médicos Sin Fronteras. Number four, You Plant Leaves to Save Lives program originated in France. The number four is false. That's not. And finally, the number five. Some customers have doubts about cost marketing. And that is true. Con pintura, chicos, o con resaltador esto. No lo harán con lápiz o con esfero negro tampoco porque no se va a ver. Tenemos el libro con letras negras. And that's it. No more. Yeah, that's it.